No es un secreto para nadie que casi todos los juegos del mundo esconden algunos secretillos, o algunos los llaman Easter Eggs, que sería como huevos de Pascua. Este término significa que hay como algo escondido dentro del juego que puede ser voluntariamente puesto, y por otra parte podemos observar algunas curiosidades, bugs y errores de juegos. War Robots no es la excepción, ya que es un juego online, podemos mirar muchas cosas en cada actualización, errores que los desarrolladores dejan pasar, y entre otras cosas. Sin más preámbulo, comenzamos este top de las 10 curiosidades de War Robots. Número 10. Y bien, comenzamos con algo suave. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lucen los mapas desde arriba? Pues aquí tenemos a Power Plant desde arriba, a Dead City desde arriba, tenemos a Springfield desde arriba, y aquí otra curiosidad antes de terminar lo de los mapas. Tenemos a Shenzhen. Dead City es el mapa más pequeño de War Robots hasta ahora. Aquí podemos ver a Canyon. Y el mapa más largo es Yamantau, que podemos verlo aquí. Además de eso, así se vería el juego si fuera un juego AAA, de PC o consola. Esta es una edición hecha por un grupo llamado War Robots Pro. Podemos ver a Dead City, con árboles y todo. Podemos ver a Springfield, un gran atardecer, unos efectos y gráficos increíbles, los propulsores de Griffin y todo. Y por último podemos ver a Shenzhen, unos ultra gráficos también increíble todo. Muy elegante. Número 9. Bien, ahora hablemos de algunos bugs muy curiosos y cómo Pixoni reaccionó rápidamente a ellos. Hace un tiempo las pins hacían 7000 de daño en el nivel 9, a lo que Pixoni reaccionó rápidamente y le puso que requería nivel 32, o sea, en el nivel de nosotros. Pero todos sabemos que nosotros solo llegamos a nivel 30, lo que significa que Pixoni tiene un control total acerca de los números. No como en otras ocasiones, que no puede actuar en tiempo real, sino que tiene que arreglarlo, como este pobre patón que se quedó en la alcantarilla. Pobre men. Bien, y también lo otro muy curioso es cómo se estrecha la pantalla en algunos dispositivos cuando la bloquean o cambia de aplicación y vuelve a entrar, o cuando la gira. Número 8. Bien, ahora pasamos a curiosidades de los robots. ¿Te has dado cuenta que unos robots tienen algunas caras dibujadas en ellos, en el aspecto, en el diseño? Pues bien, aquí podremos ver algunas. Tenemos al Destrier, al Gepard, al Galaga, que parece un cíclope. Tenemos también la cara de chino triste del Raijin. Y la que más me gusta a mí, la cara abierta del robot del Butch. También hace mucho tiempo el robot que le decían Tyrannosaurus Rex. Y lo más curioso de todo esto es la cabeza del Carnage, parece una nave futurista. Y si quieres saber cómo se ve el Carnage como si fuera un humanoide, pues aquí lo tienen, con un trebuche y una gecko como si fuera un rifle francotirador. Muy épico. Gran edición, gracias a Kusama por esto. Número 7. Ya que estamos hablando del diseño de los robots, ¿te has preguntado cómo era el diseño del juego hace 2 años? Pues aquí lo tienen. Este era la interfaz y cómo eran los gráficos y cómo era el hangar hace 2 años. Era así, bastante, digamos, algo feo, todo está amontonado, la interfaz. Y lo que más me parece raro es esta imagen, cómo era el diseño del juego hace 2 años. Me parece que se ve mucho mejor. Y por último, este robot que fue diseñado también hace 2 años, que nunca salió. Número 6. Y ahora pasemos a grandes curiosidades de robots, en específico de War Robots. Por ejemplo, este diseño del Destrier, para mí, creo que es el robot más elegante que ha creado Pixoni. Lástima que no lo veremos, pero para mí es el más elegante actualmente, aunque no lo hayan usado. El Boa hace 2 años, hasta un año, ahora hace un año, era uno de los robots más usados, ya que es todo un tanque con 185.000 de salud en nivel 12. El Rhino es el robot más lento del juego, tan solo 25 km por hora mientras está disparando. Necesita de su habilidad para correr al doble, le gana hasta una Natacha, lo que es bastante lamentable en velocidad. El Stalker es el robot más rápido y también el más odiado por su habilidad de sigilo. El arma que hace más daño con un solo disparo a larga distancia es la Trebuche,
mientras que a corta distancia, a más o menos 100 metros, es la Thunder. Y por último, no se ha sabido nada de esta arma que había en Rusia, llamada Stinger. Para mí, la más elegante. Número 5. En el número 5 tenemos el primer tráiler de Warrobos y algunas curiosidades que trae este. Presten atención. Primero nos encontramos con unas últimas noticias que dice que se ha reportado un ataque de un robot. Las tropas se han movilizado y han sido enviadas hacia el frente. Luego tenemos abajo unas letras que dicen que las cabezas de estado están ahora discutiendo acerca de esta continua amenaza. Y bien atentos porque ahorita aparece un Leo y este Leo tiene unas armas raras, aparece un diseño diferente con armas raras que son, la verdad, me parece muy épica esa arma, parece tres cañones. Tenemos unos soldados que están por ahí y todo, la ciudad destruida, tanques. Y al parecer no tiene la tecnología para contraatacar a este robot alemán que es el Leo. Mucho cuidado con esto de los bandos y las facciones, que este es el comienzo de la guerra, tal vez la tercera guerra mundial, y tiene que ver con la gran curiosidad de, que es la teoría de la guerra de los robots y cómo comenzó todo. Bien, en el trailer ahí aparece el gameplay y eso es todo en pedazo, pero atentos porque ahorita se unen estos curiosidades, estos números para completar la teoría de la guerra de los robots. Bien. Sigamos. Número 4. Y bien, ahora continuamos con las facciones. Esta imagen la publicó Pixoni en la página de Facebook oficial hace como ya casi 2 años, en donde nos dejó estas últimas incógnitas y dos bandos que pues no se han completado. Tenemos al principio el que yo creo que es Estados Unidos, TMC, el Imperio Ruso, la Nueva Orden Alemana y la Alianza de Luchadores por la Libertad y la gente de la República de China. Pues bien, yo he completado estas facciones. Según yo, estas son las facciones de Warrobos actualmente. Según el color, el Rhino podría estar aquí con la Corporación Militar Transatlántica, o tal vez sea otra alianza diferente de América y Estados Unidos sean los últimos robots del oeste que pudimos ver. Tenemos el Imperio Ruso. Según el color, el Carnage podría ser del Imperio Ruso. Tenemos la Nueva Orden, el único cambio aquí es el Gepard y el Chutz, que lo van a poder modificar el modelo. Y tenemos la Alianza de Luchadores por la Libertad, que el color del Stalker muestra que podría estar ahí. Pero los tres robots estos fueron lanzados al mismo tiempo, así que podrían ser estos tres de aquí también. No se sabe muy bien, no está confirmado nada. Tenemos al Fujin y al Raijin en la República China. Y aunque el Fujin y Raijin son nombres japoneses, tal vez estén aliados con China, ya que su mitología siempre ha estado algo relacionada. Al final tenemos los Caballeros de Camelot, que por supuesto son de Inglaterra o United Kingdom, el Reino Unido. No se sabe si sea una facción extra, pero yo creo que sí. Y en resumen, estas son las facciones de Warrobos por mí. Ya saben, según los colores, creo que podría estar así. Número 3. Seguimos con las curiosidades de la guerra de Warrobos y ahora estamos aquí en el mapa de Dead City, en donde podemos ver una ciudad tremendamente destruida, con muchos autos ya, digamos, ya destruidos y bastante oxidados. Una ciudad que al parecer fue el punto clave de toda la guerra. Y algo raro es que podemos ver aquí que dice Universidad de Descanso en latín, Universidad de Descanso 4. Lo cual es bastante raro, o sea, ¿qué clase de ciudades están donde usan el latín como idioma? Es bastante extraño, sí. También tenemos esas extrañas figuras humanoides que parecen robots o humanos con alguna clase de armadura. Pero es bastante extraño estas figuras que están por toda la ciudad de Shenzhen, que parece que esta ciudad está adorando a estos robots, algo por el estilo. Hay que recalcar que son gigantescos, ya que tienen una altura muy similar a la de los robots. También algo bastante curioso y extraño en el mapa Shenzhen es que podemos ver estos hexágonos todos en orden, como formando una especie de barrera o escudo protector, tal vez un escudo electromagnético gigantesco que esté protegiendo la ciudad de Shenzhen. Sin embargo, esto me recuerda más que todo a la serie de televisión Under the Dome, en donde hay un escudo gigantesco puesto
un domo gigante en donde nadie puede entrar, pero tampoco puede salir. Tal vez esta tecnología está ahí puesta ahí en Shenzhen para que más robots no entren ahí y no vayan a destruir la ciudad. Una forma de protegerla contra los ataques inminentes de robots. Número 2. Y como les había mencionado anteriormente, estos ya últimos puntos del todo están entrelazados. Además de este cartel gigante que dice que los humanos han colonizado la Tierra, que en realidad es un aviso de que vamos a poder jugar el mapa de la Luna, aquí en Shenzhen hay algo muy extraño y son los letreros, o mejor dicho avisos, de publicidad en las estaciones de parada de autobús. Como podemos ver aquí, si no lo han visto, pues no lo han visto, pues lo voy a acercar. Aquí podemos ver un aviso de un Leo, que como recordarán en el tráiler aparece un Leo de Alemania que está atacando, y al parecer están avisando a todos los peatones, a todos los ciudadanos, que estén alerta porque podrían ser evacuados. Y eso es lo que pasó en Shenzhen, que podemos ver que en Shenzhen hay muchos autos abandonados y sirenas de la policía. Pues esto es porque la ciudad fue evacuada apenas la guerra de los robots pues vino a China, Shenzhen, a atacar, y todas las personas fueron evacuadas y los robots, pues los bandos que defienden Shenzhen o China, fueron a ayudar. Evacuaron a todos y pusieron ese domo gigantesco para proteger la ciudad, para que no vayan a entrar ni salir más robots. Así que eso es lo que significa este domo, y este es el resultado de la teoría de los robots aquí en Shenzhen. Todos estos guerras que nosotros estamos batallando en Shenzhen es como la última batalla de los últimos robots que quedaron encerrados. Serán destruidos y salvarán a todas las personas. Número 1. Y bien, lo que todos estaban esperando. ¿De dónde carajo saqué esta imagen del OVNI que está en la miniatura? Pues bien, hace como 4 o 5 tech servers, Pixoni puso este OVNI en el mapa Canyon. Realmente es algo bastante curioso que Pixoni ponga un Easter Egg de esta clase. Pero bueno, con esto concluyo toda la teoría de la guerra de los robots, de War Robots. Y es que tal vez Alemania haya sido uno de los primeros países en haber usado la ingeniería inversa. Porque lo podemos ver atacando a Estados Unidos, y Estados Unidos solo envía tropas de tierra, tanques y humanos. Lo que es bastante extraño, pero todo concluye aquí con esta imagen que compartió Pixoni como ya hace un año. Donde podemos ver una nave gigantesca de los humanos que transportan los robots y caen con una clase de propulsores que no están añadidos como los del Griffin. Podemos ver un Villas a la izquierda y un Chucks aquí a la derecha cayendo con unos propulsores gigantescos. Y ya para terminar la teoría de los robots, les digo que en realidad no son robots lo que estamos manejando. Como pueden ver, cada vez que nos destruyen sale una cápsula disparada hacia el aire, justo hacia arriba. Y esto significa que hay unos humanos manejando cada robot. Tal vez el nombre no fue muy bien pensado, pero no son robots que se manejan solos con inteligencia artificial. Hay un humano manejándolo, van hacia arriba y van exactamente hacia las naves nodrizas. Estas naves nodrizas tal vez estén en el espacio, sino que aquí en esta imagen podemos ver que están bien bastante abajo para que los robots pues caigan a una altura no demasiado alta. Y cada vez que nos destruyen, una cápsula sale disparada hacia una de estas naves para que el humano sobreviva. Es una ultra tecnología para que cada humano se salve de esta guerra. Es como la guerra perfecta. No muere nadie, solo destruyen robots ultra caros y gigantescos. Bien, loquillos, eso ha sido todo. Las curiosidades, espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si tienen alguna otra curiosidad y nos vemos en el próximo video. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.